Hermoso aplauso, aunque los prefiero a lo último, pero igual me encantan de entrada. Los aplausos y ustedes, ¿eh? 52 cartas hacen la baraja internacional de póker, lo saben. 52 cartas imbricadas así, previamente, a reglamentación internacional de juego y cortadas y recortadas. Voy a comenzar con un juego simple. Un juego simple. No una simpleza, ¿eh? Un juego simple. Tan simple como su título, porque se llama precisamente así. As, 2, 3 y 4. Aquí están. As, 2, 3 y 4. Pongo el 4 abajo y lo saco de arriba. Pongo el 3 arriba y lo saco de abajo. Pongo el 2 al medio y al revés y lo saco de arriba y al derecho. Y pongo el as abajo y al derecho y lo saco al medio y al revés. As, 2, 3 y 4. Les dije que era simple, no que era una simpleza. Nuevamente, as, 2, 3, 4. Todo aquí, al lomo de la baraja. Voy a partir el mazo a reglamento corte, más o menos por aquí. Para tomar 4 cartas cualesquiera del lomo del naipe y repetirles una vez más, que pongo las abajo y lo saco de arriba, que pongo el 2 arriba y lo saco de abajo, que pongo el 3 al medio y al revés y lo saco de arriba y al derecho, y que pongo el 4 abajo y al derecho y lo saco al medio y al revés. Gracias, muy gentiles. Ojalá encuentren la belleza de lo simple. Las cosas simples tienen la belleza. Y qué trabajo enorme, enorme, nos significa a todos los seres humanos llegar a lo simple en esta vida. As, 2, 3, 4, el último movimiento, el más simple de todos. Aquí están, as, 2, 3, 4, perdidos así, totalmente en la baraja. Voy a insistir sin pretender cargosearlos. Voy a tomar 4 cartas así, al azar del lomo del naipe, para decirles una vez, la última, para no hartarlos, que pongo las abajo y los saco de arriba, que pongo el 2 arriba y los saco de abajo, que pongo el 3 al medio y al revés y los saco de arriba y al derecho, y que pongo el 4 abajo y al derecho y los saco al medio. Gracias, muy amable, doctor. Gracias, gracias, gracias. Muy amable. As, 2, 3, 4, simple como su título. As, 2, 3, 4. Gracias por haberme traído a Andalucía. Me siento tan bien aquí. Y mi mujer ni hablar. Es que somos argentinos. Hemos heredado tantas cosas de ustedes. Tantas cosas. Yo conocí estas tierras ya. Con mi hermano Juan Tamariz las habíamos caminado una vez de Madrid a Cádiz. Y pasamos por La Mancha. ¿Te acordás, Juan? Paramos en una vieja posada que parecía custodiada por los viejos molinos de viento de la época, pintados de blanco. Era como retroceder en el tiempo montado en el Rocinante épico. El viejo portal de esa posada, yo recuerdo, Juan, creo que vos también, se dejaba leer apenas sobre unas mayólicas cinceladas por los años, un viejo soneto de Lope de Vega, el fénix de los ingenios del siglo XVI. Parece que Violante, la reina de Aragón, le había encargado al poeta un soneto y él, haciendo gala de versificación, se lo improvisó y se lo obsequió. Se me ocurre, Juan, en tu programa, ensamblar los 12 versos, los 14 versos, perdón, del soneto con un juego con 14 cartas de esta baraja remezclada que ya he jugado un buen rato, donde sería imposible llevar un control absolutamente de nada. Dice así Lope de Vega a Violante, la reina de Aragón: un soneto me manda ser Violante, y en mi vida me he visto en tal aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burla burlando van los 3 delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me viera en el primer terceto, no hay nada en los cuartetos que me espante.
Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con pie derecho, pues fin con este verso le estoy dando. Ya estoy por el segundo, y aún sospecho que estoy los 13 versos acabando. Contad si son 14 y está hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Gracias. Gracias, pueblo andaluz. Gracias a todos. Me siento a gusto. ¿Cómo? Muy lindo aplauso, gracias. Ya vuelvo con ustedes. El aplauso me ha encantado, pero escuché un ole. La semana pasada, antes de partir de Buenos Aires a Madrid para venir aquí con ustedes esta tarde, vi una película hermosa, Las cosas del querer se llama. Y había una canción, entre todas, muy bellas, ¿sí? La ha visto, se ve el señor, y quién no, casi todos, ¿no? Había una canción que decía, el ole es una palabra que no tiene explicación. El ole es como una rosa que sale del corazón. Vaya para ustedes, pueblo andaluz, la mejor de las rosas de mi corazón. Gracias.